Ya que hemos visto en los capítulos anteriores cómo aliviar el dolor estirando algunos músculos, descargando la zona lumbar y cómo mejorar la propia situación física para que el dolor pueda disminuir y no aparecer en los días siguientes a través de la movilidad, ahora vamos a ver cómo lo que hacemos durante el día a día no nos afecte tanto a nivel de la zona lumbar. Gracias a un fortalecimiento de toda la zona del core. Activar el core no es sencillo, sobre todo si llevas muchísimos años sin hacerlo y tu cuerpo se ha acostumbrado a hacer esfuerzos sin utilizar toda la parte abdominal y glútea, sino cargando directamente la zona lumbar. Pero con estos ejercicios muy sencillos, hoy vas a aprender cómo activar el core y te lo puedes llevar en tu día a día, que sea durante un entrenamiento, durante el trabajo o en cualquier tipo de hobbies que tú sacas durante el fin de semana. Primero de todo, lo que hay que aprender es que el core tiene que ser activado de forma consciente para luego que se active de forma automática cuando tú haces movimientos de vida diaria. Y para hacer eso, para que sea consciente, tenemos que aprender a respirar, ad activar el core a través de la respiración. Ahora haremos juntos una progresión hasta que tú puedas notar la activación del core, entonces músculos abdominales y músculos del glúteo. Primero de todo, tendrás que ponerte en esta posición y utilizando un peso o tus manos, tendrás que empezar a inhalar, hinchar la barriga, sacar el aire y vaciar la barriga. Y repites esto para un par de minutos. Puedes poner el vídeo en pausa, practicar y luego volver al vídeo. Entonces inhalo, hincho la barriga y exhalo, vacío la barriga. El segundo movimiento que tendrás que hacer será arquear la espalda, creando un espacio entre la zona lumbar y la esterilla, y luego hacer el movimiento contrario, pegar fuerte la lumbar contra el suelo y dejar sin espacio entre la lumbar y el suelo. Y repetir. Uno, arqueo, creo espacio. Dos, pego la lumbar al suelo. También puedes poner en pausa en este caso, probar el ejercicio para un par de minutos y luego volver al vídeo. Ahora vamos a juntar las dos cosas que hemos aprendido ahora, la respiración y el movimiento, en ese caso de la pelvis, en lo cual tenemos que arquear en los dos sentidos la lumbar. Entonces, inhalo y creo espacio. Entonces, hincho la barriga, creo espacio, vacío la barriga y voy con la lumbar hacia el suelo. Inhalo, creo espacio, hincho la barriga, exhalo, vacío la barriga y empujo la lumbar al suelo. Aquí también, práctica para un par de minutos, puedes poner el video en pausa y volver. Ahora, ¿qué hacemos para ayudar esta fluidez de movimiento? Hay que poner los brazos en esta posición. Cuando inhalo, arqueo, los brazos se van hacia atrás y notarás que será más fácil inarcar. Y luego cuando suelto, empujo la lumbar al suelo, los codos se hacen perno al suelo y voy con las manos hacia el suelo. Muchas veces la gente se queda aquí o aquí con las manos. Esto es por una falta de movilidad de hombro, pero no pasa nada. Ahora hacemos un enfoque en el core. Entonces, inhalo, hincho, arqueo, brazos atrás. Exhalo, vacío, aprieto lumbar al suelo, manos hacia adelante. Y repito. Inhalo. Y vacío. Cuando vacío, el ombligo se va hacia adentro, hacia la columna, lumbar al suelo. Aquí también puedes poner el vídeo en pausa y probar este ejercicio para un par de minutos. Ahora que has aprendido este movimiento, vamos a activar aún más el abdomen. Seguramente un poco lo has notado, pero tenemos antes que percibirlo.
Entonces, este bloque de movimiento ahora ponlo de lado, que lo vamos a recuperar después. Ahora, ponte en esta posición con las manos abiertas y los dedos que van a entrar en tu abdomen, ¿vale? Has aprendido a inhalar y hinchar la barriga. Entonces, inhala, empieza a apretar con los dedos y exhala. Al exhalar, llevando el ombligo dentro y la lumbar al suelo, notarás que los dedos le cuesta entrar en la barriga porque se están activando los músculos abdominales. Entonces, inhala, relaja, fuera, ombligo dentro, lumbar al suelo y empuja, aprieta con los dedos el abdomen y activa los músculos para que los dedos no puedan entrar. Y de nuevo, inhala, arquea. Y fuera, con lumbar al suelo. Repites este ejercicio para un par de minutos para poder sensibilizar el abdomen. Decir, hostia, lo noto, estoy percibiendo el abdomen. Y más empujas la lumbar al suelo fuerte, más notará el abdomen que se activa y más lleva el ombligo hacia adentro, más se notará el abdomen. Inhalo. Fuera, ombligo dentro, vacío la barriga, empujo fuerte la lumbar al suelo y no dejo entrar los dedos porque aprieto fuerte los músculos abdominales. Muy bien, ahora que has aprendido lo de antes y esto de percibir el abdomen, vamos a juntar todos, ¿vale? Si tienes que practicarlo, practica y luego sigues con el vídeo. De esta posición que estoy arqueado, ¿qué tienes que hacer ahora? Hacer todo el movimiento de antes y levantar al mismo tiempo cabeza y hombro. Si te duele un poco de tensión aquí atrás de la cervical, el cuello, no preocuparte, es una falta de costumbre o de movilidad de esta zona y luego vuelves. Inhala, fuera, lumbar al suelo, levanta, despega cabeza y hombro, fuerte lumbar al suelo. Notar que el abdomen se activa. Y vuelves. Inhalo. Fuera, lumbar al suelo, ombligo dentro, vacío la barriga y empujo fuerte, noto el abdomen y me quedo un ratito. Y vuelvo. Practica este ejercicio para un par de minutos poniendo el vídeo en pausa y luego vuelves a seguir. Ahora vamos a ver la activación del glúteo. ¿Vale? A mucha gente le cuesta activar el glúteo. Para sensibilizar el glúteo, ponte sentado, sentada, en una silla, en una esterilla, lo que es, y empieza a notar el músculo del glúteo que está apretado y tú simplemente apretando notarás que la fuerza te levanta de algún milímetros hacia arriba. Fuerte y relaja. Fuerte y relaja. Aprieto y relajo. Esto lo vamos a utilizar en el ejercicio que emprendiste antes para activar toda la parte de core. Entonces, por último, si todavía estos ejercicios no te quedan claros, tómate tu tiempo, pruébalo hoy, mañana, pasado mañana. No tener prisa, pero cuando aprenderás estos movimientos ya tendrás una base muy fuerte para aliviar el dolor, evitar que el dolor vuelva, tener un estilo de vida en lo cual tu cuerpo funciona y todo lo que consigue. Entonces, inhalo, arqueo, hincho la barriga y fuera, muevo los brazos hacia adelante, ombligo dentro, empujo lumbar y aprieto glúteo y notarás que la lumbar aún se pega más al suelo y vuelvo. Inhalo, fuera el aire, levanto la cabeza, aprieto glúteo, lumbar al suelo, ombligo dentro. Y repito, inhalo, fuera, 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 ombligo dentro, aprieto glúteo, me haré uno más. Inhalo, relajo el cuerpo y fuera, despego cabeza y hombro, ombligo dentro, lumbar al suelo, fuerte los glúteos y relajo. También este ejercicio,
sigues practicándolo. Yo digo siempre cuando la gente me pregunta ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que hacerlo? Tú empieza lo que te da la gana. Tienes que entender lo que está pasando, no tienes que decir, ah, vale, me han dicho 10, hago 10. Los números son relativos. Ahora tú estás en una fase de aprendizaje. Cuando tienes que estudiar algo en un libro, no dices, ah, lo voy a leer 10 veces, porque 10 veces es el número de veces que me sirve para aprenderlo. No, tú lo vas leyendo, vas poniendo apuntes, vas practicando, lo dejas, vuelves a tomarlo, hasta que no lo aprendes. ¿Vale? El ejercicio físico tiene el mismo sentido.